En Factory.io puedes utilizar la herramienta ventana de cámaras. Entonces, en ventana de cámaras puedes decir, voy a grabar esta cámara, salvarla, cámara 1. Puedo hacer lo siguiente, puedo hacer una ampliación de la parte del emitter y le digo salvar. Luego puedo mostrar, digamos, la curva. Y quiero salvar esta cámara. Quiero ampliar un poco aquí lo que tiene que ver con el conveyor. El conveyor, el roller stop y el remover. Quiero ver esta cámara de aquí y le digo salvar cámara. Entonces luego puedo decir, muéstrame la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3 o la cámara 4. Entonces, de esa manera podemos, digamos, hacer uso de esa herramienta para podernos ir ubicando en el video o en la escena completa. Vamos a verlo en forma general.